el principio de información y capacitación. Ustedes saben que la empresa, del momento que va a tomar el personal, en este caso una persona que nunca ha trabajado en construcción, le va a preguntar, ¿no?, si ha trabajado en construcción, ¿tiene alguna experiencia? ¿No? Entonces, lógicamente, una persona que nunca ha trabajado en construcción, le voy a decir que no, no he trabajado, y lógicamente la empresa tiene que informarle, tiene que capacitarlo, tiene que enseñarle a futuro para que le sea, digamos, un buen trabajador, ¿no? Lógicamente, esa es la categoría de peones. Conforme pasa de le peones a oficiales, tiene otra categoría, conoce más con respecto a lo que es la construcción, y luego de oficiales pasa a lo que es la categoría de operarios, ¿no? Un operario prácticamente ya es una persona que domina un oficio. En este caso podríamos poner un ejemplo, un albañil que tarrajee, ¿no? Conoce. Lógicamente pueden seguir escalando posiciones, muchos lo hacen, llegan hasta el nivel de maestro, ¿no? Y hay otro que he conocido en mi vida, que era un maestro, en este caso este trabajador era de JJC, JJ Camé, ya sería muchos años que lo conocía, era maestro, un buen maestro. Sin embargo, después de haber transcurrido más de 20 años, me lo vuelvo a encontrar. Yo pensaba que seguía de maestro. No le pregunté, no se me ocurrió preguntarle, pensaba en mi mente que seguía de maestro. Pero luego de un tiempo fui a una obra, pregunté por este maestro, y lógicamente el oficial me dice, no, ese ya ya no es maestro, me dice. ¿Cómo así? Le digo, no, ya no es maestro, hace tiempo que ya no es maestro, me dice. Y me dice, y yo le digo, ¿qué? Ahora es ingeniero, me dice. Es ingeniero. Entonces me quedé sorprendido, ¿no? Seguramente en esa época que yo lo conocí era bastante joven todavía. Y era una persona que le gustaba superarse, ¿no? Y lógicamente la empresa le habrá dado una facilidad y él ha sabido aprovechar. Entonces hoy en día él es ingeniero y se encuentra en estos momentos en una obra en por hilo, ¿no? Está a cargo de una obra. Entonces, ese es el espíritu de superación que todo ser humano tiene que tener, ¿no? Tenemos que tener.